Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Amigas y amigos, hoy día quiero hablarles de la fotografía, de la importancia que para mí como cineasta ha tenido la fotografía en mis películas y recordar a aquellos fotógrafos que de una u otra manera marcaron mi vida como contador de historia, que es nuestro oficio como cineasta. Bien, yo creo que la fotografía es una de las cosas más importantes para un director de cine. Allí está su amigo, su cómplice, su principal colaborador, porque contribuye a darle a nuestra historia la atmósfera, el tiempo y el color, entre otras cosas, el color. Mire, ahora estamos, por ejemplo, y espero que ustedes lo estén viendo, un maravilloso otoño que estamos viviendo en abril de 2020, a pesar de que estamos en este momento de cuarentena y de dolor, por qué negarlo, y de incertidumbre, de angustia para el ser humano. Sin embargo, la naturaleza se expresa con este color tan bello que son estos amarillos, estos ocres, esta variedad del color. Pues bien, si yo quisiera contar una historia sobre este momento de cuarentena, tendría que recurrir a mi memoria visual, pero también a la memoria visual del director de fotografía, quien va a hacer posible que esa atmósfera, que ese color y que ese ambiente se haga presencia, se haga personaje en la pantalla. Y ellos, pues yo los he visto, estudian, cuidan el tiempo, cuidan a qué hora sale la luz, a qué hora se acaba la luz en el día, van midiendo, van transformando el tiempo en una historia que va y que viene, que es relativa, que se expande como se expande el universo, según los científicos. Este director de fotografía te ayuda, es fundamental para contar bien tu historia. Pero, ¿cuál es el secreto de un director de cine, diría yo? Es que frente a personalidades tan fuertes y definidas como son los directores de fotografía, que han estudiado pintura, que tienen referentes pictóricos de todas las nacionalidades, que si no lo estudian van, buscan y estudian, que ven muchas películas, que estudian también y respetan a los demás directores de fotografía que han existido y que se manifiestan en diferentes films, ¿cómo entonces hacer de ello la posibilidad de que hagan suya, tu historia? Pues a través de la verdad. A través de la verdad y del respeto artístico. Un director de fotografía es mucho más allá que la gente, que lo que la gente entiende como un fotógrafo. Un fotógrafo pone la cámara, mide la luz y graba o filma de acuerdo a lo que los elementos técnicos así le dicen. Pero un director de cinematografía, un cinematógrafo, va, busca y te aporta con elementos en conversaciones y en discusiones y elementos de luz para que tú cuentes mejor tu película. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado para que este momento tan significativo ocurra? Es que tú has hecho el trabajo necesario, ¿no? Para, necesario, verdadero, por supuesto, para que el director de fotografía interprete tu sentimiento más interno y más profundo.
En mi experiencia, tuve grandes, he tenido grandes directores de fotografía, sin duda, maestros para mí. El primero fue Fernando Bellet, director de fotografía chileno, de ascendencia francesa, que lo hacía notar muchas veces, un hombre entrañable en lo personal, y que hice mi primer cortometraje, que se llamó Por la Tierra Ajena, que duraba 45 minutos en un inicio, lo realicé con él. Fernando realizaba en fotografía lo que yo le pedía, pero además me hacía saber lo que eran sus inquietudes, lo que eran sus apreciaciones sobre la escena que estábamos filmando. Y eso, francamente, amigo, el escucharlo a él me enseñó mucho. Me hizo que una escena, una pequeña secuencia, creciera mucho más porque él me aportaba su sabiduría y su concepto del tiempo, fundamental, y del punto de vista. Quiero decir que un día, filmando con este director de fotografía, Fernando Bellet, transcursos del tiempo, filmamos todo un día en un cerro cerca de Santiago. Al final del día, con un lente muy abierto. Después me enteré de eso. Él llevaba una caja de lentes ese día que yo nunca le pregunté ni siquiera qué era. Me limité a filmar y filmar y filmar. Transcursos del tiempo, del verano al otoño a la primavera, etc. Al final del día, cuando ya estábamos esperando que la producción nos enviara el vehículo para regresar a Santiago, él me llamó y me dijo, véngame. Yo miré, estaba muy cansado, y Fernando había puesto un trípode, la cámara, con un lente que yo no había visto, frente a un pequeño arbusto. Y me dijo, venga y mire por aquí. Fui a este lugar, miré. Y en mi mundo se comenzó a transformar. ¿Qué vi? Vi el tiempo pasar, vi el tiempo transcurrir, vi las hojas, vi los insectos, vi una gota de lluvia que como una lágrima caía en el atardecer de ese día. Y le dije, pero Fernando, esto es lo que queremos, esta es la secuencia. Y él me dijo, esto es el cine. Lo que usted me hizo hacer todo el día fue gimnasia. El cine es el punto de vista. Y estos lentes, estos instrumentos, sirven para afinar y para que nuestro punto de vista sea efectivo y sea en el tiempo. Primera gran lección que entendí y nunca la voy a olvidar. Cada vez que voy a poner la cámara en una película, cada vez que quiero dar una indicación a un director de fotografía, miro muy bien primero, elijo el instrumento con el cual voy a registrar esta señal de vida que es que queda en una secuencia de una película y luego digo acción. También en situaciones similares, Héctor Río, gran director de fotografía chileno, inolvidable, como todos mis compañeros de cine lo saben. Filmando El Chacal de Nahuel Toro, primer largometraje, la primera toma que nosotros realizamos, fue una madrugada en Nahuel Toro, frente a una montaña que antes habíamos elegido. Los recuerdos más antiguos que tengo son de cuando tenía más o menos 6 años de edad y mi padre, Carlos Valenzuela Ortiz, trabajaba en el fundo de Polibio Fuentes, que era la variante Quilerto en el departamento de San Carlos. La montaña a lo lejos, y él daba inicio a la acción. Desde abajo surge la luz e ilumina la humanidad que estábamos presenciando. Y allí en ese momento, el niño, que es José del Carmen Valenzuela, echa a andar, echa a caminar y comienza su historia. Y ahí estuvimos.
en la noche, una noche atroz, de gran silencio, de gran, mucho frío en Nahualtoro, mucho frío y mucha incertidumbre. Era la primera toma de una película y les digo, amigo, no hay nada que sea más incierto, que lo tenga uno más al borde de un precipicio. Puede ser además la felicidad o el desastre que la primera toma de una película donde uno está lleno de miedo, está lleno de incertidumbre y está lleno de deseos. En la noche viene apareciendo la luz. Héctor está firme frente a la cámara, impertérrito, sin moverse, sin decir nada, esperando, como alguien, como un animal salvaje o no salvaje que está esperando saltar frente a su presa, que es el tiempo, que es la historia. Un director de fotografía. Silencio y me dice, ahora, ahora. Y es el momento en que yo digo, acción. Y doy inicio a mi nacimiento como director de cine de largometraje. Y el niño comienza a andar, tocado por un gran sombrero, por la incertidumbre, por la sombra. Comienza a aparecer la luz y aparece en la pantalla y comienza, cae después en un momento de niebla, vuelve a aparecer y a desaparecer y da inicio a mi primer film, que además me da identidad y fuerza y posibilidad de estar hablando con ustedes. Eso era Héctor Río, coautor, autor también conmigo del nacimiento de ese film. Quiero recordar también a Afonso Beato, director de cine de fotografía brasileño, que llegó a Chile en el 71, 72, con el cual, exiliado de Brasil, de las dictaduras brasileñas, había hecho Antonio de las Mortes, junto con Glauber Rocha, el gran director de cine brasileño, a quien quise, amé tanto y admiré tanto, gran amigo mío, y venía a Chile. Y por suerte, porque el destino es así, enganchamos en la película y fue posible realizar con él La Tierra Prometida. Y también fue la primera toma, por estos caminos de Palmilla, por estos rumbos, en que él puso la cámara, o la puse yo, o la puso él, no importa. Llega un momento que con el director de fotografía eres una sola persona. Y comenzaron nuestros personajes a transcurrir, a andar, a caminar en los caminos y a hacer sentir sus sentimientos y hacerse sentir también la historia del tiempo que estábamos retratando. Y vi cómo Afonso cuidaba los detalles. Como Afonso Beato, que es un gran director de fotografía hoy en la industria del mundo, ponía interés en la luz, en el momento exacto de la luz. Y diría yo, con respeto a todos los directores de fotografía que pueden o no estar viéndome, que la luz es el elemento esencial de ellos, es lo que los motiva, es lo que los mueve y les da vida. Y entonces aprendí de eso también, de Fernando, de Héctor, de Afonso, a preocuparme en el detalle. ¿Cuándo iniciaba el filme? ¿En qué momento? Porque no es lo mismo el mediodía que en la tarde o que en la madrugada. Son distintos puntos en los cuales nosotros tenemos que elegir y ellos me lo enseñaron. Trabajé en el exilio con don Jorge Stahl, un hombre que un día antes de comenzar a filmar en Chihuahua, en México, yo no lo conocía, ni él tampoco a mí. Pero hablamos esa noche, antes de iniciar el rodaje. Hablamos, nos miramos, nos hicimos el firme propósito de responder
a nuestras necesidades, llamamos así. Él quería hacer una gran fotografía y yo una gran o una película. Que hablara de Chile, que hablara de la lucha del pueblo chileno, que hablara de la lucha de los obreros, que hablara contra el poder constituido, que hablara contra el ejército que asesinaba chileno a partir de los inicios del siglo. Tenía yo una profunda y gran motivación. Y tenía que motivar a este hombre mexicano, producto de otra historia que había ya trabajado una, dos o tres veces en históricos western de Hollywood, en que esta necesidad para mí de contar esta historia era poderosa y era imprescindible. No podía vivir sin contarla. Y al día siguiente tendría la posibilidad de comenzar a hacer historia y escribir parte de mi propia historia, que era la historia del proletariado chileno, escrita en un cuento de dos o tres páginas, muy bien escrito, magistrales, que me entregó Patricio Mans un día en La Habana. Al pasar me dijo, lee esto que a lo mejor te puede interesar como película, y de veras que sí, me interesó. Y al otro día comenzamos a filmar. Teníamos una gran grúa. Yo nunca había visto una grúa tan importante. 12 metros arriba, me explicó Stahl, o 12 metros abajo. Elija usted el lugar desde donde quiere contar su historia hasta hoy día. ¿Se dan cuenta la pregunta? Elija usted desde dónde quiere contar la historia. ¿Desde lo alto, desde abajo o desde el medio? Yo recordé en ese momento un consejo de mi querido director de fotografía y maestro Fernando, que me había dicho antes, Pedelé, que me había dicho antes, un día en Nahuel Toro, me había dicho, no haga planos medios, me dijo, al pasar. Fernando estaba ahí ese día y me dijo al pasar, cerca del río Ñuble. Pasó él con una tetera porque fue a buscar agua caliente para tomarnos un café porque hacía también mucho frío. Me dijo, no haga planos medios, me dijo, haga grandes primeros planos o grandes planos generales. Y yo lo miré así con un interrogante y me dijo, no se quede en términos medios. Entendí perfectamente. Bueno, era lo mismo que pasado el tiempo, pasada la circunstancia, la historia, los años, me estaba diciendo el Jorge Stahl en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en México, el año 74, después del golpe militar. Elija usted dónde comienza su historia, arriba, abajo. No haga planos medios, porque estábamos frente a la grúa, y comenzamos a utilizar la grúa, y decidí empezarlo desde arriba hasta bajar a lo más profundo que me permitía la materia de la tierra en Chihuahua. Pero estábamos convirtiendo ese día, y al final lo celebramos junto con actores y técnicos, que habíamos filmado un día en Chile. Porque eso es también el cine, amigo y amiga. Es la capacidad y la posibilidad de, a través del arte y de tu intervención, convertir la realidad. La realidad no existe en sí misma. La realidad es lo que nosotros construimos, como me lo explicó un día Buñuel en forma magistral. La realidad puede ser lo que usted ve, pero puede ser lo que usted no ve, lo que usted intuye o lo que usted necesita. Yo necesitaba y logré ese día, el director de esa película, convencer a todos los técnicos y actores mexicanos que estábamos en Chile. Y esto fue fundamental, la ayuda y la colaboración del director de fotografía, Jorge Stahl. En el recurso del método, trabajé con Ricardo Aronovich, un gran fotógrafo sin duda. Una coproducción de México, de Cuba y de Francia, ¿no? Sobre la dictadura.
sobre la dictadura en general en América Latina, basada en una gran novela de Alejo Carpentier que se llama El recurso del método. ¿Qué me enseñó este gran director de fotografía? A estudiar. Y estábamos hablando de una fecha, 1920. Él es argentino de nacimiento, yo chileno. La historia no nos pertenecía ni a él ni a mí. El escritor era cubano. Era necesario hacer la historia nuestra y estudiar el tiempo y la época que señalaba la novela, el porfiriato en México o las dictaduras en América Latina en los años de Porfirio Díaz. Y estudiamos y encontramos en un gran fotógrafo de cámara fija, como se diría hoy, Casasola, los elementos necesarios, los claroscuros, las luces en que los personajes desaparecían, aparecían nuevamente como si fueran fantasmales. Encontramos el estilo visual de la película, que era el estilo del director de fotografía, pero que era sobre todo el estilo del director de la película. Personajes fantasmales que entran y salen en los años duros y difíciles de las dictaduras en que nuestro continente ha sido arrasado tantas y tantas y tantas veces. Bien, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir con todo lo que he dicho? Que he aprendido tanto de los directores de fotografía. Saben, amigos, han afinado el ojo, saben dónde poner la cámara. Hay que escucharlo y hay que ganarse el lugar para que ellos también te escuchen, tomando en cuenta que no son instrumentos de nuestros deseos, sino son intérpretes de nuestras necesidades, que es un concepto completamente diferente. Con esto voy a terminar la charla de hoy, dedicándole un gran reconocimiento a todos los que han sido directores de fotografía míos. Ahora, no puedo negar, o no puedo dejar en este grupo de directores de fotografía que he señalado a dos personas que por distintos momentos han sido muy fuertes y definitivos. Hans Burman, con quien hice en Nicaragua la historia de gran personaje nicaragüense, Sandino, el primer personaje que derrotó a los yanquis en la América Latina, que derrotó a los Estados Unidos en la América Latina, ¿no? Hans Burman. Hicimos, en medio de grandes dificultades, porque Nicaragua estaba en guerra, Sandino. Y él fue fundamental por su aporte, por su solidez como persona, como hombre, para llevar adelante esa película. Estuvo junto a mí siempre, el primer hombre que llegaba al set era él junto conmigo y el último que se retiraba junto a mí. En momentos y en madrugadas de grandes tormentas, en madrugadas y en anocheceres de lluvia pertinaz que no terminaba, ahí firmado bajo la lluvia, en los lagos, en los pantanos, como fuera, estaba resistente, fuerte, duro y sensible, filmando junto a mí esa epopeya que algún día podré contarles cómo fue filmada y que es prácticamente un milagro de la voluntad en el cine. Tampoco puedo dejar de hablar de una persona que es muy cercana a mí, pero no lo hablo, no lo digo por eso, pero es Miguel Joan Littín. Este niño, no niño, pues, es mi hijo, claro, pero es un gran hombre de cine. Me ha ayudado tanto, tanto. En momentos de flaqueza, en Dawson, por ejemplo,
No solo era el gran director de fotografía que hoy afortunadamente es reconocido en cualquier lugar del mundo. He visto la última película que filmó en Europa, Resistance, un episodio de la resistencia judía contra los nazis, que es una película muy fuerte, y un episodio de la vida de Marcel Marceau en Europa, en la resistencia, en que salvan un grupo de niños judíos de los nazis. Sino que también estuvo en Palestina, en la tierra de mis abuelos, filmando con él La Última Luna. O estuvo en Dawson, en el extremo sur de Chile. Este director de fotografía, de una gran sensibilidad, en la cual lo entendemos a través de vivencias, pero también a través de lo que son la pintura, de lo que son las señales pictóricas, los pintores que le gustan a él o que me gustan a mí. Es decir, buscando en la poesía, en una frase de un poeta, en una frase de Rilke, o en una frase de Baudelaire, o en una frase de Whitman, sobre todo de Neruda, aquellas posibilidades que nos hacen encontrarnos como artistas. Más allá de que yo sea su padre o él sea mi hijo, más allá de artista a artista, señalando de director de cine a director de fotografía de cine, que es muy importante. He aprendido con él a mirar con más de dos ojos. Yo siempre pensé que la fotografía era la mirada de un cíclope, un solo ojo a través de la cámara. Pues de pronto me acostumbré a mirar no con un solo ojo, sino a mirar con los ojos, no del cíclope, sino del caballo. Y del caballo chileno, que a mí me gustan mucho los caballos chilenos. Miran hacia adelante, hacia arriba, hacia los lados. Y siempre ven al jinete en forma gigantesca, porque es la visión de... Perdonen lo que voy a decir, pero podremos discutirlo. De un artista. El caballo tiene sensibilidad y ve mucho más allá de la mirada. Bueno, eso es también el ojo de un fotógrafo. El ojo del artista, del cíclope, de la antigua tradición, leyenda y tragedia griega, y también la del caballo, que sabe mirar hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, es decir, hacia el futuro. Buenas tardes. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.